Es muy probable que conozcas a la compañía Xiaomi. La compañía china es una de las más reputadas fabricando smartphones. Pero hoy te voy a traer 6 curiosidades, 6 cosas que muy probablemente no conocías todavía de la compañía Xiaomi. Venga, pues vamos allá y comenzamos con estas 6 curiosidades. Como os digo, son cosas bastante curiosas y que la mayoría de gente todavía no conoce, a pesar de que Xiaomi es una compañía internacional, archiconocida y que está en todas partes. La primera de ellas, y una de las más curiosas, es su nombre. Y es que probablemente muchos de vosotros os preguntaréis qué significa Xiaomi. Pues bien, Xiaomi es el conjunto de 2 palabras. Una es Xiao, que es un concepto budista, que es un concepto que dice que un grano de arroz puede ser tan grande como una montaña. Y esto tiene sentido, porque ahora Xiaomi es una compañía muy grande, pero en su momento era una compañía muy pequeña, bastante joven y que tenía que enfrentarse contra grandísimos dinosaurios del mercado como Samsung, como Apple, y realmente era muy complicado que en aquel momento imaginase un futuro como el que tiene hoy, y la palabra Xiao significa eso, que un grano de arroz puede ser tan grande como una montaña, y parece ser que lo están demostrando. Y la palabra Mi, M-I, que termina de conformar la palabra Xiaomi, significa Mobile Internet, y es que ya sabéis que Xiaomi fabrica smartphones, pero no solo smartphones, es una compañía muy global que fabrica muchos dispositivos, que fabrica software, que fabrica aplicaciones, que tiene servicios, con lo cual tiene mucho sentido que se llame Mobile Internet, porque prácticamente es el concepto principal de su compañía. Con lo cual, estas 2 palabras es las que conforman Xiaomi, y como detalle deciros también que en alguna entrevista uno de sus fundadores ha dicho que MI también venía por lo de Misión Imposible, que era un poco lo que hacían ellos al arrancar, ¿no? Una misión imposible de convertirse en un gigante del mercado. Vamos con la segunda curiosidad, y es que el dominio mi.com, porque probablemente muchos sabréis que Xiaomi ahora se llama Mi, y al cambiar el nombre también cambiaron el dominio, con lo cual pasaron de xiaomi.com a mi.com. Pues bien, este dominio lo tuvieron que comprar porque ya estaba registrado, evidentemente un dominio tan suculento como este ya estaba registrado. Pues bien, este dominio lo compraron por la friolera de 3.6 millones de dólares. Sí, amigos, se gastaron casi 4 millones de dólares en comprar este dominio, y como curiosidad deciros que está entre uno de los 30 dominios más caros de la historia. Y vamos con una curiosidad muy sencilla, y es que probablemente no sepáis el nombre de la mascota de Xiaomi. Alguno ya lo habréis visto, la mascota aparece en varias de sus comunicaciones, en su página web, y es una especie de conejito, ¿no?, que lleva como un sombrero y un pañuelo rojo en el cuello. Pues bien, por si no lo sabíais, y como curiosidad, deciros que el nombre de esta mascota es Mitu. Y este es probable que no lo supierais todavía, y es que Xiaomi tiene un récord Guinness, y esto es algo muy típico de las compañías chinas, y es que en 2014 lograron el récord mundial de vender 2.1 millones de teléfonos en un solo día. Así que por esto consiguieron un récord Guinness, como os digo, superaron la barrera de los 2 millones de teléfonos vendidos en un solo día la gente de Xiaomi. Antes hablábamos de una de las mascotas de Xiaomi, una mascota virtual, ¿no? Pero en este caso hay también una mascota real, que es un perro que adoptaron la gente de Xiaomi mientras estaban realizando las obras de construcción de sus oficinas en Pekín, de la sede central. Parece ser que mientras estaban realizando estas obras había un perro callejero que pasaba de forma recurrente por la zona, que además era muy cariñoso con los obreros y con todas las personas que habían ahí. Pues bien, uno de los fundadores, Lei Jun, decidió adoptar este perro y le puso el nombre de Wang Kai. Y a día de hoy este perro se encuentra todavía en las oficinas centrales de Xiaomi en Pekín y lo tienen ahí adoptado. De hecho, entre todos los empleados hacen una especie de recolecta para comprarle comida, para cortarle el pelo. Incluso podéis ver información de esta mascota en una página de Facebook que tienen, donde van actualizando y van contando el día a día. Y esta es otra de las cosas curiosas y que algunos de los usuarios todavía no conocen, y es que Xiaomi vende muchos productos, y los vende además de su página web, los vende también a algunas de sus tiendas físicas, que no son propiamente de Xiaomi. Marcas como Black Shark, Amazfit, Miha, probablemente las habéis oído, probablemente incluso tengáis alguno de estos productos. Pues bien, estos productos no son propiamente de Xiaomi, aunque sí tienen algún tipo de relación. En alguno de los casos, Xiaomi es accionista de alguna de estas compañías, o en otros es simplemente un acuerdo de colaboración. Lo que consiguen es que estas compañías introduzcan sus productos dentro de las tiendas y del, digamos, del músculo comercial que tiene Xiaomi para poder venderlas mucho más allá de lo que podrían hacer de forma independiente. Por el otro lado, Xiaomi, pues si es accionista de estas compañías o tiene un acuerdo de colaboración, pues tiene también un beneficio comercial y tiene un beneficio económico de la venta de todos estos productos. Como os digo, son varias las compañías que están asociadas con Xiaomi para ello, y si vais a cualquier tienda física lo podréis ver.
Pues bien, estas son 6 curiosidades de la firma china Xiaomi que probablemente no conocías, y ahora me gustaría saber si tú conoces alguno, porque la verdad que una compañía tan grande y tan importante tiene 1000 curiosidades, probablemente conozcas alguna, así que te recomiendo que aquí debajo en los comentarios lo dejes y lo compartas con todos nosotros. Nos vemos muy pronto. ¡Chao!